Las exportaciones de carne podrían cerrar el año con 890 millones de dólares, según estimaciones de la Comisión Nacional Ganadera. Estamos creciendo al 30 de octubre en un 26.5% en valor y un 12.6% en volumen. De tal manera que eso significa que andamos por 800 y pico de millones de dólares en todo el sector cárnico. Creemos que a finales de año nosotros podremos llegar a 1.200 millones, es decir, de dólares. Por otro lado, solicitaron al Ejecutivo revisar de manera urgente la reforma tributaria que continúa afectando a los productores. Nosotros hemos venido peleando, sino tratando de decir a las autoridades de gobierno que traten de revisar la ley de concertación tributaria que se dio en 1919 y que ha venido a ser una carga pesada para el sector ganadero. Es cierto que él vive trabajando y trabaja y no deja de trabajar, porque ese es su machete, esa es lo que ellos saben hacer. El ganadero pequeño a veces lo que tiene que hacer es vender una vaca para tratar de cubrir sus costos que vienen siendo demasiado elevados. Nosotros pedimos al gobierno actual que tal vez revise esa política, porque realmente sería una de las formas y maneras como tratar de contribuir con este sector económico que dinamiza la economía de este país, que es el que trae la divisa más limpia de este país, que es el que no molesta a nadie, que es el que trabaja silenciosamente y da empleo, genera empleo, más de 650 mil plazas en el campo, no en la ciudad. Y dinamiza la economía de una manera, es decir, increíble. Aquí se mueven transportes, contenedores, mueven la economía de este país. Dinamiza la economía de las profundidades, de las montañas, donde están los ganaderos que necesitan de insumos para vivir. Estas declaraciones fueron brindadas en el marco del 28 aniversario de su fundación, en la que entregaron reconocimiento a sus agremiados. Noticias 12, Darlene Téllez.